Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el doctor Lee, Daniel Lee, y el día de hoy en nuestra cápsula Medicina China les vamos a platicar la experiencia del dolor desde las terapéuticas de la medicina tradicional china aquí en países como Taiwán. Fíjese que he tenido la oportunidad de rotar en varios hospitales, desde privados hasta públicos, en estos lares. Y me he dado cuenta, yo en algún momento decía cuando estaba en México que este tipo de terapéuticas era para valor mexicano, ¿no? Porque son terapéuticas relativamente muy dolorosas, ¿no? Algunas. Y que rayan en esta línea entre lo doloroso y como que se sienten raro y como que, pero te ayuda, pero que como que te sirve, ¿no? Entonces, en estos hospitales he tenido la oportunidad de ver terapias que rayan en el castigo, en la tortura, se los juro. Alguna vez, por ejemplo, vi algún médico que hacía unas manipulaciones con los pies. Entonces el paciente está ahí gritando y diciendo, oh, duele, duele, duele. Y al final, la terapéutica termina siendo benéfica, claro, porque hace una manipulación exageradamente fuerte, pero al final termina siendo muy dolorosa. He llegado a la conclusión que algunas de las terapéuticas que se aplican aquí, por ejemplo en Taiwán, sería, digamos, imposible que se llegaran a aplicar en México. Y un ejemplo de ello es unas fotos que les voy a dejar aquí en la descripción, en el video, de una terapia que me hicieron hace poquito de guasha, en la que básicamente se aplica una lesión de tipo quemadura en la piel. Y se van a dar cuenta de lo agresivo que parece. Entonces, cuando ustedes andan en los autobuses, en la calle, se van a dar cuenta que mucha gente a nivel del cuello tiene estas lesioncitas, estas marcas como de quemadura. ¿Por qué? Porque es relativamente frecuente. Si nosotros aplicáramos este tipo de terapias en México, les prometo que yo creo que alguien nos demandaría, ¿eh? Porque son sumamente agresivas. Y al momento de la aplicación, ustedes dirán, no duele nada. No, son muy dolorosas. En medicina china existe esta mítica de que si, mientras más duele, más te ayuda. Y en la mítica del asiático se considera todavía esa mística, ¿no? Incluso hay algunos pacientes en algunos hospitales que si no perciben el calambrito, el dachi, no están conformes y le dicen al doctor, no sentí nada, hasta que el doctor no ubica la sensación calambrosa y ya están ahí convulsionando con la mano, no paran de manipular la aguja. Últimamente en países occidentales se ha hecho muy famoso el uso de las ventosas y se ha hecho muy famoso, incluso instagrameable, el tomarte tu foto con las ventosas y las bolitas muy bonitas en la espalda, con tu morado ahí muy bonito. Eso ha traído ahí más o menos a consecuencia que los pacientes busquen un poquito ese tipo de lesión. Incluso en México me pasó que muchos pacientes me decían, ahora no se me puso morado. Este famosísimo dicho que hay que hacer las cosas a valor mexicano, creo que está un poquito equivocado. Hay que hacer las cosas a valor asiático. Definitivamente la gente aquí tiene una tolerancia superior del dolor, ¿eh? Por ejemplo, aquí hacen aguja a cuchillo, la cutomo, sin anestesia. Y en México se rediseñó el modelo para hacerlo más amable y se pone anestesia, anestesia cutánea, anestesia inyectada y se hacen ahí toda una serie de procesos para evitar el dolor que aquí no se necesitan, ¿eh? Esperemos que te haya gustado nuestra cápsula del día de hoy. Déjanos en los comentarios tu opinión. Nos interesa saberlo. Si tienes oportunidad y tienes alguna foto de alguna técnica agresiva que te hayan hecho, etiquétanos, ya sea en Twitter o en Instagram o en Facebook, etiquétanos en alguna de tus fotos y con gusto nos encantará ver qué tan arriesgados somos los mexicanos, qué tan arriesgados somos los latinos, qué tan arriesgados somos los hablantes del español. Nos vemos la próxima cápsula y fue todo un placer. Chayito.